si no creyera en la locura, que la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencia, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera. Pasado 40 años y sus canciones son igualmente útiles. La gente agradece mucho que los trovadores, que los artistas vayan a su lugar. Es la primera vez que llevamos nuestro arte, nuestra música a estos lugares, a los lugares donde casi no se llega. Lo que siempre tiene que ser, a mi modo de ver, a mi juicio, es buena música. La buena música siempre tiene la posibilidad de conmover y de llegar a los demás. Es una forma de ser consecuente también con lo que uno piensa y con lo que uno, en lo que uno cree y hace. Es otra manera de estar, Silvio, donde siempre ha estado, entre la gente. Esto surgió porque efectivamente un día me tocó a la puerta un policía, un capitán. El hombre ahí se rascaba la cabeza. Dijo, mire, yo lo que quiero es que usted vaya al barrio que yo atiendo y que haga un concierto allí. Y le dije que sí. Yo no pensaba dedicarme a cantar. Yo empecé a hacer canciones, bueno, porque me gustaba la música y tenía una guitarra y estaba muy aburrido en el ejército. Y cuando mis compañeros se acostaban, yo cogía mi guitarra, me deslizaba sin zapatos para que no me vieran. Por una ventana que tenía que tener mucho cuidado porque era de esas ventanas que se levantan y que se apoyan con un palo. O sea, que tenía que coger, poner la guitarra del otro lado para que no sonara, que no se cayera. En fin, quitar el palo, salir, volver a poner el palo. Cuidado, no darle una patada a la guitarra. En fin, era toda una operación de concentración. Y luego deslizarme, pasar algunas postas que estaban de noche aéreas y irme a 2 o 3 kilómetros de distancia a tocar la guitarra. La guitarra del joven soldado es pecosa y discreta. Cuando me desmovilicé, tuve un periodo de tiempo ahí en que estaba como en tierra de nadie, no tenía trabajo y en mi casa me apuraban un poco para que trabajara.
porque más que nada, bueno, hacía falta, es que hacía falta. Pero también por aquella cosa de... esa cosa de los pueblos de campo, de que no hubiera un vago en la casa. ¿Eh? Entonces, entre otras razones, por esa yo tenía muchas ganas de irme de mi casa, porque el que compone necesita ocio, necesita tiempo para madurar ideas y para pensar en cosas que otras personas no piensan. En los años 68, 67, 69 es que empieza a conocerse realmente este tipo de canción aquí en la ciudad, sobre todo en la ciudad de La Habana, y a partir de un programa que también se llama Mientras Tanto, que Silvio tiene en la televisión. Ahí empieza uno a ver ese personaje, a ver ese hombre que joven se está manifestando como uno quiere, que está haciendo cosas que a uno le interesa lo que está diciendo, que se identifica un poco con un lenguaje diferente al que estábamos acostumbrados a estar oyendo en la tele, en la radio, en todas partes. Hay un grupo que dice que lo haga reír, dicen que mi canción no es así, juvenil, que yo no me debiera poner a cantar, porque siempre estoy triste, muy triste. Yo me desmovilicé el lunes 12 de junio de 1967 y debuté el martes 13 de junio de 1967. Un poquito violento salir del ejército y el otro paso, darlo ante las cámaras de la televisión. Te puede llevar a los electroshocks y todo eso. Como si fuera ahora, estaba bajando las escaleras de los estudios y vi subir a Omara mirando para los escalones, venía con alguien al lado y cuando ella subió la vista que me vio, se sonrió. Y en la manera en que se sonrió y miró al muchacho, yo dije, ese es Pablo. Fue un momento tan especial para ellos. Para mí me parecía que era lo más normal, porque más o menos el tipo de canciones, las motivaciones, y las tenía Pablo también. Y entonces dice él que yo fui la que los puse a los dos para conocerse, porque tenían una misma expectativa de lo que es la música, los textos. Y era Pablo. Lo presentaron. Ella nos dejó solos y nos sentamos en un estudio en dos sillas con una guitarra y empezamos a cantarnos. Y se conocieron, para mí era lo más importante, porque eran jóvenes que traían nuevas maneras de hacer la música. Eso fue muy lindo y ya los dejé en eso y dije, bueno, ya se conocieron. Eso fue para mí un momento muy especial también. Así surgió una amistad que para mí fue más que una amistad. Fue otra forma de aprender ciertas cosas a través de la musicalidad excepcional de Pablo Milanés. Empieza uno a perseguir un poco los lugares donde puede encontrarse. Pablo, Silvio y Noel, en cualquier orden. Silvio, Pablo, Noel, Noel, Pablo, Silvio. Noel, Nicolás. Éramos, bueno, sangre nueva. Veníamos a romper esquemas, como hacen todas las generaciones. No es nada nuevo. Ahora lo hacen también y lo van a seguir haciendo.
Silvio empieza a hacer recitales en esa época allí y la gente va y se colma de gente y de gente joven sin promoción ninguna, porque no existía en aquel momento ningún tipo de difusión para ese tipo de canción que está surgiendo, que está en la calle ya. Teníamos contradicciones con la burocracia oficial. Con la burocracia oficial y con algunas cosas que estaban pasando. Pablo estuvo en la UMAP, las unidades militares de ayuda a la producción. Bueno, ahí ocurrió como una deformación de todo, por prejuicios. En esa época todavía se pensaba, por ejemplo, que la homosexualidad era un problema médico, que era un problema de hormonas y de no sé qué rayos. No se creía en la actitud sexual de los seres humanos. Todavía la conciencia universal no había llegado a eso. Y entonces, no, pues a esta gente nos vamos a enderezar, lo que necesitan es trabajo, no sé qué cosas. Y ahí empezaron a cometerse algunas barbaridades. Había muchos prejuicios, con el pelo largo, con todo lo que pareciera medio hippie, proveniente de fuera, sobre todo los Estados Unidos. Había mucha vigilancia y mucho extremismo con eso. Afortunadamente fuimos aprendiendo. Y era otra cosa, iba por otro lado lo de ser o no revolucionario. No por cómo tú te vistieras o cómo tú lucieras. Todo eso es una cosa externa. Lo de ser revolucionario era algo más profundo, era, en definitiva, era una decisión mucho más trascendente. El día en que así, a nivel personal, uno dice, realmente, todo lo demás es mucho más importante que uno solo. Ese día en que uno es capaz de actuar así, yo creo que crece como ser humano. Este grupo de trovadores iniciales, que se le llama generalmente los fundadores de la nueva trova cubana, con Noel, con Pablo, con el propio Silvio, son las tres figuras que por supuesto siempre se citan, se da esta relación con la poesía a través sobre todo de Silvio, pero también de Pablo y de Noel, y de ahí los acontecimientos se van desarrollando con un ritmo vertiginoso. Y es verdad, yo lo veo ahora, yo digo, caballero, yo me desmovilicé en junio del 67, y el 18 de febrero del 68 ya estábamos reunidos Pablo, Noel, Vicente, Martín, Eduardo, haciendo el concierto aquel en Casa de las Américas. Y ya éramos una corriente, éramos la nueva trova surgiendo. Qué cosa, ¿no? Casa de las Américas nos quería invitar a conmemorar el primer aniversario de aquel encuentro de la canción protesta que se había hecho en febrero del 67. Me acuerdo que lo primero que le pregunté a Pablo fue, ¿y cuántas canciones protestas tú tienes, mulato? Yo ninguno. ¿Y tú? Y yo, mano. ¿Y qué es lo que vamos a cantar ahí? Bueno, pues lo que cantamos siempre. Los sitios es un lugar muy duro. Yo creo que tiene que ver también un poco con estar en el centro de la metrópoli, donde las dificultades son incluso más fuertes y donde la solidaridad es menos. El llanto con voz de templo rompen la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto. Callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llorar.
por una idea de dar cariño, de dar amor a través de la música. Y eso siempre es bien recibido, o sea, con sus particularidades en cada lugar, porque la gente es diferente y las realidades de la gente también en los distintos barrios son distintos. Hay personas que no tienen 20, 30 pesos para ir con su familia a Carlos Mar o a un teatro para verlo, poder, no sé, justamente por eso venimos y hay tremenda aceptación. Esa es la mejor parte y lo que lo hace más emocionante, ¿no? Que te encuentras gente de todo tipo, gente que por su actitud tú te das cuenta que no es el público que está acostumbrado a ir a los conciertos de Silvio. Es un proyecto para mí de una dimensión, sobre todo humanística, muy grande. Es un modo de llevar la cultura, esta cultura tan elevada que Silvio propone, llevárselo a la gente a la puerta de la casa. Cualquier casa. Sin duda, Silvio fue un detonante, universalmente hablando, sobre todo en lengua española. Fue a nivel mundial un ejemplo del cual colegas y amigos comunes de muchos países se han confesado influidos. Bueno, nos conocimos a través de cintas de cassette, por medio de unos amigos comunes, un año que fueron y vinieron con bastante frecuencia, y me trajeron unas cintas de Silvio y de Pablo y de algunos otros componentes más de la Nueva Trova, ¿no? Y me quedé absolutamente conmovido y sorprendido por aquellas canciones, porque me sentía muy, muy, muy vinculado, ¿no? Aquellas canciones a la manera de hacer, a la manera de contar y en cuanto a contenidos también, ¿no? Me sentí muy, muy hermanado, ¿no? con los autores de aquellas canciones. Yo conocí a Silvio hace muchos años en Argentina. Silvio estaba prohibido, por supuesto. No se podía oír de ningún lado, no se podía comprar un disco, no se podía oír en una radio. Quizás muchos detenidos, la gente que desaparecieron, que fueron torturados, a lo mejor fue porque encontraron un disco de Silvio en su casa. Yo vengo de una familia y de un grupo donde escuchar a Silvio era uno de los peores delitos. En Guatemala te podía costar la vida. Tener un cassette de Silvio era algo clandestino. La guerra de Vietnam un poco que convencía a todo el mundo de que no había otra forma de librarse, porque cuando terminaran con Vietnam le iban a meter mano a Cuba y a todo lo demás. Luego ocurrió lo de Chile. Nos ratificó más todavía que por las vías de las urnas no se podía llegar a nada. Los golpes militares en América Latina, Argentina, Uruguay, Brasil. Realmente la perspectiva que teníamos nosotros como jóvenes es que había que hacerse mitad lo que uno fuera y mitad soldado. Un gran abrazo solidario latinoamericano con el pueblo de Chile. Y una gran felicitación entrañable por la democracia. El sentimiento de solidaridad estuvo muy fuerte en nosotros, ¿no? Nos hizo tomar conciencia de que solos
no éramos nada, de que había comienzo. Surgió la idea de que unidos éramos más fuertes. ¿Te molesta mi amor? Mi amor desorbitado. Y mi amor es un arte mayor. Mi amor es mi prenda y mi cantar. Es mi extensa morada. Es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa fronteras. Hubo como un redescubrimiento de ellos desde aquí, a partir de ver que en la Argentina, todos esos años anteriores, como sucedía en Chile, las canciones de Silvio, de Pablo, de la Nueva Trova, fundamentalmente de Dios, los llevaban los muchachos en casete que te podía costar castigo severo en el caso de esos países por las situaciones dictatoriales y todo eso, y que de pronto ahí se le descubría. Fue la primera vez que me di cuenta de que mis canciones podían trascender las fronteras de mi país. Estaban textos de mis canciones en primera plana. A partir de ya los 80 fue boom. El boom no solamente Cuba, ya eso venía caminando y ya se hicieron mundialmente conocidos, sobre todo en Sudamérica y después el resto de Europa. Y llegar a eso, a esa cosa fuerte, tremenda que es España, y de pronto ver que te hacen caso los españoles y las españolas, es fuertísimo eso. Había una avidez por escuchar canciones distintas, canciones que hablaran de otras cosas, canciones que te descubrieran mundos distintos, emociones, sentimientos, ideas, reflexiones distintas, ¿no? Yo creo que tuvo mucho que ver ese florecimiento, esa espuma, con la caída del franquismo, sin duda. Como hubo también una espuma ideológica en ese momento, política, en que se empezaron a legalizar partidos que eran ilegales, empezaron a verse banderas que tenían que estar escondidas, y todo eso creó un ambiente libertario, un ambiente de futuro que el peso de la realidad española y de cómo se fue acomodando la realidad española fue apagando esa sensación que hacía posible que se cantara la utopía con la fuerza que se cantó en aquellos años. Es lo que me parece a mí. Desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. En la jata yo vi gente con mucha energía y gente muy transparente, con mucha claridad, ¿no? Con muchas ganas de disfrutar de ese acontecimiento. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Mi unicornio azul.
había pasado en la guerra de Angola, cantando en los frentes de combate en Angola. El salto de un año al otro, de una experiencia a otra, era como para volverse loco también. Silvio vivía intensamente todo, todo. Los amigos, las mujeres, las ocasiones, los eventos, todo. Él ha sido un hombre que ha vivido muy intensamente su vida y lo que ha hecho, en todos los sentidos, ¿no? Se dijo varias veces que la Nueva Trova, además de una corriente musical, fue también una actitud ante la vida. Aparte de haber escogido nosotros, cada uno individualmente como persona, qué íbamos a hacer, quién queríamos ser, también la realidad nos invitaba. Esta humildad de Silvio es contestataria, es un poco respuesta a esa supuesta estrella refulgente que es el artista famoso, en fin. Incluso la palabra, los famosos. No hay ninguna pretensión en absoluto de ser famoso, de ser célebre, ¿no? Yo creo que ni Silvio ni yo ni nadie mínimamente normal tenga ninguna intención de ser famoso, ¿no? No se me ocurre, ¿no? Ya no como artista, que artista. Uno primero es persona, después artista. O carpintero, o camarógrafo, o lavaplatos. Se siente pertenecer a una sociedad. Es uno de los miles y luego pues es el que se encarga de hacer canciones para esos miles y las hace lo mejor posible. No sé si me explico un poco el asunto, pero es así. Silvio está en la realidad y no, y como sale de esa realidad y siempre ha tenido un compromiso y lo sigue teniendo con su realidad y con la realidad del mundo. Silvio vive en este país, no vive en otro. Él tiene su realidad. Y como ser humano inteligente, como ser contemporáneo, mira lo que sucede en el mundo y también habla y opina. Pasarse la mitad de tu vida calentando un cubo de agua para bañarte con una latita y llegar a un hotelazo y que te caiga un chorro de agua caliente ahí. Solo eso es muy corruptor. Ojo. Y por ahí va allá. Empieza a sacar cuentas. Quizá cuando existían las dos fuerzas, una con sus mentiras e hipocresías, la parte del campo socialista me estoy refiriendo, como la posibilidad de que había un ensueño, una meta vida que alcanzar. Y al eliminarse esa parte que ya sabemos todos los efectos que tenía, o los estamos averiguando todavía, lo que queda es el desierto puro y duro. Esta es la hora de los mameyes. Y aquí es donde hay que demostrar de verdad lo que somos, ¿no? Me vienen a convidar a indefinirme. Vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando lo perdido. Yo quiero ser a la suda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? El destino, caminando fui.
en medio de Nuevo Vedado, en medio del municipio Plaza, cerca de la Plaza de la Revolución, también se encuentran realidades muy duras. Eso de mezclarse con el pueblo, con los públicos, estos o aquellos, es tan necesario para ese termómetro que necesita el creador para viabilizar su camino en esta realidad compleja. Y la de Cuba. Cuba no es un paseo. Silvio tiene una enorme trayectoria, pero va ligero por la vida, porque no se echa su trayectoria a cuestas. Todos los días se levanta como una persona que va a buscar nuevas cosas. Ese enfrentarse con el universo así, como un joven, es lo mismo que hacen los jóvenes. Es auténtico. Es él, nació con su nombre y su apellido, Silvio Rodríguez, y que se muera lo más tarde posible. Al día que se muera, pues se morirá como Silvio Rodríguez. No habrá cambiado ni de nombre ni de apellido, ¿entiendes? Yo me muero como viví. No son cualquier barrio, son los barrios más necesitados, son los barrios donde hay más problemas de todo punto de vista. Son los que uno siente que más lo reclaman, ¿no? Reclaman lo que uno puede dar, que es canciones. Se han acercado a estos barrios a entregar... Bueno, a entregar emociones, que al final es la función del arte, ¿no? Él debe disfrutar muchísimo con esos conciertos, ¿no? Porque es compartir esas canciones con la gente de verdad, ¿no? Con la gente que la puedes tocar y puedes hablar con ellos, ¿no? Parte de su carácter y de su indagación como comunicador. Pero eso no empieza tan pronto. Un año y tanto antes, él estuvo en las cárceles. Y tampoco comenzó en las cárceles. Comenzó 40 años atrás, cuando tomó un barco pesquero y se pasó medio año en un barco pesquero conviviendo con pescadores casi analfabetos. Social, es un trabajo humano, es una cosa bella y a mí me gusta hacerlo. Yo he estado en otras cosas más o menos, pero no con Silvio Rodríguez, ¿comprende? Si no vives un concierto en los barrios, si no te tomas el trabajo tal vez de salir de tu círculo de café, de discusión vacía y palpar la realidad, no lo vas a entender. Muchos de los barrios a los que estamos asistiendo son barrios bastante invisibles, incluso dentro de La Habana. Estuvimos en Cocosolo, por ejemplo. Cocosolo la gente lo conoce por un chiste, pero la gente a veces no sabe ni ubicarlo. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarle de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada. Y cuando hicimos el primer concierto y yo llegué al lugar en que
donde se iba a hacer y vi cómo vivía la gente y lo que había luchado para hacer aquellas casitas precarias en que vivían, me di cuenta de que ese era el camino. Se me hizo la luz en ese momento y dije, por aquí tengo que seguir cantando a los barrios. Y eso estoy haciendo. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Vas a otro país y no te esperas que la gente se sepan tus canciones. Siempre que se hace una historia y tú ves de pronto un estadio así, que habla de un viejo, de un niño, de ese... eso da un poco de susto. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Bueno, esto es Ojalá, aquí trabajamos nosotros, el estudio Ojalá. Desde el triunfo de la revolución no se habían construido estudios de grabación. No había opciones. Entonces es muy duro que no haya opciones. Tiene que haber opciones para que la sociedad se desarrolle, para que florezcan otras cosas. Aquí hay cosas que me han entregado. Aquí dentro hay guitarras y cintas guardadas. Aquí tienen a Patricia y a Manuel Alejandro, que son los que están haciendo ahora su ron del aprendiz. Para que todo esto tenga sentido, para que todo esto tenga realmente sentido, yo tengo que transformar esto en algo concreto. Tengo que dejar algo hecho, concreto, construido. No pueden ser solo canciones que la gente cante. Llega un momento que uno hasta cuestiona eso. Dice, pero lo único que uno va a dejar son canciones. No una cosa que le pueda servir a los demás, más a gente como uno incluso. En fin, toda esa era la matraquilla que yo tenía dentro. Y acá está el estudio, que como verán es una cosa ínfima, porque fueron dos cuartos que unimos de una casita muy pequeña. Esto es el estudio Ojalá. El gran tesoro de este estudio es este piano. Tres cuartos, Steinway & Son, que trajimos de Hamburgo. Tuvimos que romper una pared del segundo piso para meterlo, para que cupiera. Lo metimos sin piernas. Y ha sido un trabajo acucioso, de mucha precisión, para meter, como decimos nosotros los cubanos, La Habana en Guanabacoa. Yo creo que uno de los propósitos de Ojalá no solamente es grabar su música y haber hecho su trabajo, sino más que nada haber hecho una institución cultural que apoye y que hasta financie proyectos de diferentes artistas que él crea y que crea que es un aporte a la cultura. Estamos digitalizando no solo las canciones del barco, sino digitalizamos también toda la música de él que tenemos aquí archivada y también que hay en otros lugares que nos han ido trayendo. Nosotros lo que la hemos pasado a formato digital para no perderla. Por ejemplo, Ojalá, la primera versión que grabé de Ojalá. Ahí está. Acabada de hacer en el Playa Girón. Esa es la grabación original
de ojalá, o sea, cuando hice esta grabación acababa de hacer, de escribir la canción. Tetragésimo tercer producto. Tal cual. Compuse a Emilia Sánchez, una amiga, filóloga, es una filóloga de Camagüey, ya está jubilada, amiga de toda la vida, ¿no? Había sido novia mía cuando yo estaba en el ejército a los 18 años. 5 años después le escribí esta canción. Qué cosa. Tal cual lo rescatamos de una cintita de cassette, porque yo lo que llevaba era una grabadurita de cassette, de las primeras que se hicieron, una Philips. Él tiene muy bien concebido lo que él quiere decir. Yo creo que él es una persona muy segura a la hora de su obra, de definir su pensamiento, su propósito a la hora de hacer una canción. Las ha hecho con afán, con cariño y con talento. O sea, eso quedará, es un patrimonio, es un regalo que hace a la, no solamente a los cubanos, sino a la sociedad entera, al ser humano. Cuando yo hice mi primer disco, yo tenía cientos de canciones hechas. Un trauma. Un trauma porque tú tienes que coger 10 o 12 canciones de 300. No puede ser. Igual le pasó a Pablo, igual nos pasó todo. Empezamos muy tarde a grabar. Afortunadamente no a cantar. Silvio junto a Pablo y también Milanés marcaron una... pusieron un muro ahí. Dijeron, bueno, de aquí en adelante... pasó algo distinto, ¿no? La canción se cambió, la poética fue distinta, las temáticas que abordaron, las preocupaciones a las que se refirieron, cómo ellos enfocaron y vieron la realidad cubana y lo supieron decir a su modo, fueron cuestionados en su momento, siempre fue cuestionado. Decía, si me dijeran, pide un deseo. Preferiría un rabo de nube. Cuando conocí a Pablo, un torbellino en el sur, me di cuenta de que uno, además de expresarse, podía expresarse muy de su propia manera. Que había una forma de personalizar la expresión. Yo creo que eso fue lo más importante que yo aprendí de Pablo. O sea, lo característico de su expresión. El mundo personal de Silvio, aparte de los contenidos, en las formas, es muy significativo en cuanto a que es inmediatamente detectable. Ha creado escuela, ¿no? Muchísimos intérpretes y cantantes que escriben y componen un poco a su manera. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras que el llanto con voz de templo rompe en la sala negando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto. Y me he callado desesperada y escucho entonces la tierra llora, la era
está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae. El porvenir a cualquier selva del mundo, en cualquier calle. En cualquier calle. Déjame explicarte. Nunca se me ocurrió que yo pudiera interpretar mis canciones. Las interpretaba porque, para darlas a conocer, para mostrarlas, ¿no? Yo no sabía escribir música. Y entonces, bueno, las tocaba, me las acompañaba y las cantaba. Nunca, jamás me pasó por la mente en ser yo el intérprete de mis canciones. Y si bien por un lado no había pensado en interpretar, había también algo de fascinante en hacerlo, ¿no? Y yo no tenía 20 años. Y es como el cuento de Cenicienta. Casi. Silvio puede tener la voz que quiera, la menos, la máxima, pero como él dice sus cosas, no la dice nadie. Él es único en su forma de interpretar, ¿no? Aunque las cosas cambien de color, no importa el tiempo. Las cosas suelen transformarse siempre al caminar. Lo que hago es concebir músicas primero, cosas que se me ocurren tocando la guitarra y que generalmente me ocupo de ponerle texto después. Casi nunca tengo tiempo de consumar el hecho. Ahora compongo cuando tengo tiempo. Ya a estas alturas de la vida, si la panacea fue aquel momento en que tenía todo mi tiempo para componer, ahora vivo como en la antípoda de aquello. Ahora no tengo ningún tiempo para componer. Entonces soy como una especie de ladrón de momentos, que cada vez que tengo un segundito, me escurro, hago una travesura y después me dedico a vivir y a esperar a tener tiempo para terminarla. Del ICR, llego a creer que yo soy más importante que la revolución, me hubiera ido. Pero ya yo tenía muy claro a los 20 años que mi país era mucho más importante que yo. Entonces se trata de no olvidar eso. Y es algo que he tenido la suerte de poder constatar a lo largo y lo ancho de toda mi vida, que mi país es mucho más importante que yo. No se viene aquí a traer la cultura. La cultura, en su sentido más amplio, más abarcador y más profundo, ya está aquí, en la manera de caminar, de bailar, de mirar o de hacer el amor, en todo lo que genera la gente en su relación con los otros, con el entorno o con el mundo. A mí me parece muy coherente. Yo no entendería a Silvio si no hiciera esas cosas. Es muy coherente con su manera de entender qué es la canción popular, qué es la poesía popular.
tener contacto con la gente, no con las tiendas donde se venden discos, sino con la gente, ¿no? Es importante tener memoria, es importante no olvidar de dónde salió uno, es importante saber, haber visto, retener, haber sentido el padecimiento, las escaseces, la falta de oportunidades a tantas personas inteligentes que uno ha conocido en la vida. Hay que darse un poco de cuenta de que uno puede haber tenido el talento que tú quieras, pero también ha tenido mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, gracias. No lo vamos a olvidar. Ojalá que las hojas no te toquen. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Perfecta, ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flotes. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá ojalá que no pueda
veces hay que tener valor para darle una patada a lo que los demás piensan de ti. ¿Eh? Y asumir las consecuencias, ¿no? No, yo no soy eso que ustedes piensan. El que no me quiera ver, allá él, pero... Y si no te gusta, bueno, sí. No me analices. Escucha mis canciones y sueña con ellas. Tus papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción.